rechazo había sido de Carli. La recepción, el negro Velázquez. Y allí está, se la rayan Velázquez, 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 cruzado, cruzado, Velázquez, toque, gol. Furch, gol. De la B, de la B, de la B, del grano, del pirata cordobés. Minuto del segundo tiempo, aparecieron las emociones, desborde de Velázquez al centro, y allí estaba el emperador Julio César Furch al minuto, gana Belgrano en la docta, Belgrano 1, Quilmes 0. Había arrancado con una jugada profunda Quilmes, así responde Belgrano. La asistencia de Cela Rayán es magnífica, bochinesca, como le dice el ayudante de Zielinski. El bicho flota al número 10. Este fue un pase a Lobochini, no tengo ninguna duda. Perfecta asistencia para jugar con un centro atrás y dejar una defensa sin ninguna chance. La tocó Klusener, es el autor del gol. Pero el gestor de toda la acción es el número 10 del equipo de Belgrano. La igualdad en este partido, el centro que viene de Cabrera. ¡Gol! ¡Gol, Martínez! Cervecero Sebastián Rodrigo Martínez entró para cabecear el centro de Cabrera. Llegó a la igualdad a los 19 minutos. Quilmes insistió, insistió y mostró que no es pura espuma Quilmes. Él llegó a la igualdad con la cabeza de Martínez. 19, ahora el partido está 1-1 en Córdoba. Frente a cada pelota parada desde la esquina, Quilmes tenía la voluntad de ir con sus dos marcadores centrales. Martínez y Carli siempre llegaban al área que defendía Belgrano para incomodar el arco que cuidaba Olave. Bueno, es poco ortodoxa la llegada,